Yo tengo media hora. Los antecedentes históricos de la región. Muy buenas tardes, a nombre del Colegio Nacional y en particular a nombre del doctor Cosío, del doctor Lara y del mío propio, les queremos dar la bienvenida a esta sesión que en realidad se le ocurrió primero al doctor Cosío cuando hizo notar que se cumplían los 500 años de las tesis de Wittenberg que, que Lutero pega en las puertas de la catedral. Incidentalmente aquí hay una serie de mitos porque lo habitual era pegar. Las tesis en las puertas de todas las catedrales, pero en el momento en que Lutero pega el último clavo, en ese momento se puede uno decir que se da el campanazo para un movimiento absolutamente extraordinario, que es eh, la Reforma Protestante, que como todos ustedes saben va a tener una serie de implicaciones en prácticamente todas las áreas de la vida social, económica, política, científica y cultural de Europa. Eh, inicia una serie de oleadas que, oleadas que siguen reverberando hasta nuestros días y eh, esa es la Razón porque, por la cual en esta semana dedicada a examinar los tiempos de revoluciones la hemos incluido. Me toca en suerte moderar a colegas y amigos muy distinguidos eh, que vamos, eh, y vamos a comenzar primero precisamente con la discusión por parte de la doctora Alicia Mayer, eh, Mayer perdón, eh, con el, eh, una presentación que se llama 500 años de la tesis de las tesis de Wittenberg, la introducción histórica. Alicia, por favor. Hola, muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Es un gusto para mí estar aquí, sobre todo para hablar sobre un tema tan apasionante con mis colegas también tan distinguidos y mi queridísimo maestro, Antonio Rubial, que ya nos hicimos hace cuántos años, pero no, no son 500, pero sí, por ahí. Y bueno, eh, agradezco muchísimo la invitación que me hace el Colegio Nacional. Javier García Diego, queridos colegas, muchísimas gracias por haber pensado en mí. Eh, vengo de Canadá, estoy ahora eh, dirigiendo, tengo ese privilegio de dirigir la Universidad Nacional Autónoma de México, la sede de Canadá. Entonces, pues traerme a México y comerme unos tacos también fue algo que agradezco muchísimo. Y bueno, estar aquí para hablar de Lutero podría llevarnos no 500 años, vuelvo a lo mismo, pero sí eh, la trayectoria de toda una vida de un investigador. Y lo que a mí me toca ahora hacer es referir el contexto histórico que antecede las famosas 95 tesis de Wittenberg. Y justamente hace 500 años, en un mes de octubre, eh, sucede este acontecimiento que se marca como el inicio, lo que de, detona eh, lo, lo que viene después, que es un, eh, una serie de acontecimientos que se van encadenando hasta producir... Un movimiento que el historiador Fernán Brodel sería eh, un, un ejemplo que Brodel pondría como un evento de muy larga duración, de muy largo impacto. No, las 95 tesis en realidad son una invitación a un debate académico. Lutero en ese momento no está pensando hacer una revolución, romper con Roma, eh, provocar un cisma ni nada por el estilo lo que hace es un llamado, además, no a todas las clases sociales de Wittenberg, ni del mundo germánico en general, sino solamente a los letrados, a los intelectuales, a los que pueden leer 95 tesis escritas en latín. ¿Y qué es lo que va a hacer Lutero en ese momento? Bueno, pues él va a rechazar... Eh, el, la venta de indulgencias, que ahorita voy a explicar y estoy segura que también lo van a tocar aquí mis colegas, que es esto de la venta de indulgencias, pero que en el trayecto de la crítica de la venta de indulgencias, pues ataca, y eso es lo, lo primordial a las 95 tesis, ataca la autoridad del Papa. Y entonces es cuando Roma atiende a este fraile agustino, ¿no? que sería muy poca cosa si no hubiese sido porque. Eh, su eco tiene un, eh, una prolongación importante en el mundo germánico. Entonces, me voy a los antecedentes de este movimiento tan, tan interesante y tan importante para la historia del mundo y puedo remontarme mucho, mucho, muy lejos a la Edad Media, pero eh, tengo solo media hora y entonces voy a tomar los acontecimientos más evidentes que... Eh, tienen un impacto en Lutero y en el movimiento. Hay, una, hay un ensayo preciosísimo que se los recomiendo mucho, del filósofo José Gaos, sobre el cambio en la visión medieval del mundo a la visión moderna del mundo. Ahí eh, podemos nosotros entender mucho de qué pasa a finales del siglo XV, eh, cuando el mundo feudal medieval cambia en todos los órdenes del pensamiento y de las costumbres de la vida en aquel entonces. Y uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué hay una estructura de cambio, no solamente a nivel social, económico, político, sino a nivel cultural, a nivel de las mentalidades? Lo que pasa ahí es que una serie de circunstancias se concatenan para formar o crear o para dar la bienvenida a esto que los historiadores han llamado el mundo moderno, que es, en contraste con el mundo medieval, otra cosa distinta. En primer lugar, eh, bueno, Lutero nace en 1483, es decir, a fines del siglo XV. Es eh, la época en que se van a suceder una serie de cambios importantísimos. Por ejemplo, eh, el la invención de la imprenta, sin la cual Lutero no hubiera tenido el eco, por supuesto, que tuvo, el invento maravilloso que hace que surja la propaganda, surja ya la posibilidad de, de transmitir una ideología. A grandes masas, a grandes grupos humanos que antes no existía. Eso fue un detonante importante. Eso fue un detonante también del Renacimiento. El Renacimiento es visto como una de las causas de la reforma, pero no sé si llamarle causa o visto como dos rieles paralelos en donde el Renacimiento y el humanismo es uno de los rieles y la reforma es otro de los rieles. Para muchos historiadores, la reforma misma, cuando hablo de reforma, con R mayúsculas, la reforma protestante. Hay muchas reformas religiosas, muchas reformas que vienen desde la Edad Media, pero cuando se habla de la reforma, pues se entiende que es la reforma protestante o las reformas protestantes, porque no hay una sola reforma. Lutero es una propuesta de reforma, pero hay muchas otras. Esta, la de Calvino, la de Swinglio, la de Bucero, los que rompen con la Iglesia, pero también hay otras protestas de reforma que entroncan con el humanismo, entroncan con el Renacimiento. Como, por ejemplo, la de Savonarola, la de Nicolás de Cusa, la de Erasmo de Rotterdam, que es una propuesta de reforma total y, y holística. En fin, hay muchas. Entonces. Alguien me tiene que decir cuándo es mi tiempo, ¿eh? porque creo que tengo media hora, entonces me hacen algún tipo de seña, porque si no yo me sigo. Y este, este riel que es el renacimiento, repito, con el humanismo, va a ser fundamental para entender a Lutero. Lutero es, o muchos han dicho, es uno de los padres del mundo moderno, pero Lutero no lo vio así. Eso que hizo Lutero lo hizo a contrapelo. Lutero no. La, la primera propuesta de Lutero, la segunda o la tercera, no fue desatar las energías de la libertad espiritual o de la libertad humana en general. Eso fue un proceso que, tras muchos años, un proceso de secularización que duró muchos años, eh, tiene como consecuencia un espíritu o una ansia de libertad no solamente religiosa, que es lo que proponía él, la libertad de poder acceder a las escrituras, que es lo que había pedido él fundamentalmente. Pero claro, cuando alguien habla de libertad, cuando el Renacimiento habla de libertad, libertad en relación a la autoridad. Y la autoridad en la Edad Media es la Iglesia. La autoridad es la Iglesia, es un mundo, como dice Gauss, un mundo, la Edad Media, teocéntrico, teocrático, donde la Iglesia es la autoridad, donde la Biblia es la autoridad, es un mundo que imagina la Tierra en el centro del universo. Y eso va a dar paso, a, con el renacimiento del humanismo, a una ruptura en este sentido, a un cuestionamiento, y esta, eso es lo importante, un cuestionamiento de la autoridad. A ah, los viajes colombinos que vienen a ser contemporáneos de todo esto abren también un espectro geográfico que antes nadie imaginaba, porque entonces, ¿qué es esto que ha encontrado? ¿Qué, qué son estas tierras? No es Catayo y Cipango, es otra cosa distinta. ¿No? Vespucio le llama pues esto, esto no es Asia, esto es una cuarta parte del mundo, es un mundo nuevo. ¿no? Entonces, ¿dónde está en la Biblia este mundo nuevo? ¿Dónde dice que hay una cuarta parte? Si la Biblia dice que hay tres continentes y los tres continentes se les dieron a los hijos de Noé, a Sem, Cam y Jafet, Entonces, ¿qué es esto de la cuarta parte y dónde está el otro hijo de Noé? ¿No? Entonces, viene esta incorporación de un mundo que se va, in que se va inventando, porque es, es una verdad, se va inventando. No, Yo veo una tierra y digo: Es China. Pero no, ya no fue China. Entonces la vuelvo a ver y digo, no, es una cuarta parte. Bueno, ¿eso de la cuarta parte qué es? Bueno, pues es América. Entonces se va inventando, ¿no? Se va inventando esta realidad conforme se va conociendo. No crean que estoy divagando, es que todo esto es el contexto. El contexto, porque imagínense ustedes una época en la que coinciden Gutenberg, los reyes católicos, Colón, Vespucio, Lutero, eh, Hernán Cortés. Eh, Nezahualcoyot, es una época riquísima, Carlos V, que va a ser también un protagonista de este contexto histórico. Y además, machiembrado con la reforma, ¿no? porque la actuación del emperador hace también que la reforma se expanda de alguna manera. Un emperador, imagínense ustedes, que hereda la corona del sacro imperio germano-romano cuando tiene 19 años tiene 19 años y hereda un mundo que es el Sacro Imperio Germano Romano, lo que actualmente es Alemania y un poco más, pero también está España que le toca por derecho familiar, ¿no? Le toca España y sus colonias. Pero le tocan también los Países Bajos y muchos estados en Italia. En fin, ustedes saben este dicho, ¿no? En la época de Felipe II, su hijo nunca se ponía el sol. Entonces, este Señor, de 19 años, tiene que ir a los Países Bajos, tiene que enfrentar eh, el, el levantamiento de los comuneros en España, tiene que, que batallar con Francisco I de Francia, porque en la lucha por la hegemonía europea y con Enrique VIII por la corona del Sacro Imperio Germano-Romano, después tiene que ver al Papa, porque el Papa también es un, un desastre políticamente hablando, entonces este hombre va con su carruaje y con su retrato pintado por Tiziano de su esposa, porque pues no puede estar con la esposa para todos lados, pero él va trashumante por Europa. Y en Alemania llega dos semanas o una semana y luego vuelve a salir y deja a su hermano Fernando en Alemania. Y luego le dicen que el turco está en el Mediterráneo y que el turco va avanzando por los Balcanes, entonces se pone su armadura, entonces va Müller, detiene al turco y ahí está también inmortalizado por Tiziano. Ese es Carlos V. ¿No? Y de repente le dicen, pues fíjate que hay un monje allí en Wittenberg que está vociferando contra la iglesia, ¿no? deténganlo, alguien haga algo por detenerlo. ¿no? Entonces mandan a los, a los teólogos católicos de más fuste, a Juan a Cocleo, al mismísimo Cayetano, ¿no? Tomás del Bío, y no pueden, no pueden con el monje. Ellos ganan, por cierto, como teólogos. Dejan, dejan a Lutero mal parado, digamos, en cuanto a la teología, porque hay mucha confusión además dogmática, pero lo que pasa es que no se puede entender eh, la iglesia que está políticamente inmersa en todo este mapa europeo, conflictivo, crítico, y no se puede entender con este monje que quiere una reforma. Ahora, ¿Lutero es revolucionario o no es revolucionario? ¿Quién es Lutero? Lutero es un monje agustino, a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento. Obviamente él no lo sabe, él no sabe que está a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento, él vive la vida que le toca vivir y absorbe las, las corrientes históricas que él está mamando en Alemania, está. Él aprendiendo sobre, eh, cuando es eh, aspirante a ser doctor en teología, él aprende sobre la devoción moderna, un movimiento muy popular del siglo XIV de Tomás de Kempis. Él eh, logra también captar los movimientos místicos que hay en Alemania, Meister Eckhart y otros, que hablan de piedad, que hablan de una piedad personal, que se separa de esta religiosidad. Eh, esculpida por la iglesia con imágenes, con, con peregrinaciones, con culto a las reliquias, en fin, y estas, estos movimientos son movimientos de depuración, son movimientos que quieren eh, una, una limpieza, ir, una limpieza de la iglesia, ir hacia la iglesia primitiva, a las de los padres primigenios de la iglesia y quitar toda esta iglesia eh, principesca, la iglesia del renacimiento, Roma es… La iglesia del Renacimiento, la, la Roma que le toca la reforma con León X, ¿no? Es el papado del Renacimiento. Es un papado cortesano, principesco, con una corte muy, muy amplia, con riquezas y muy inmerso en la situación política del momento. Y me voy un poco más atrás porque hay varios antecedentes de reforma que vale la pena no solamente mencionar, sino va, no, no solamente el renacimiento, sino más, más hacia atrás. Y hay que recordar que en Europa la Edad Media no es que haya sido como una época de oscuridad absoluta de diez siglos, ¿no? Este, donde no pasó nada, donde había un siervo de la gleba, un señor feudal, y, y no pasó mucho. ¿no? Eso, es, eh, eso hay que derribar ese, ese tipo de interpretaciones de la, de la historia, porque no es así. En la Edad Media hubo muchos movimientos de depuración, muchos clamores de reforma, que no se volvieron movimientos mundiales, digamos, con un eco mundial, porque no había la imprenta, se quedaron muy localizados. Tenemos, por ejemplo, un antecedente en John Wycliffe en, en Inglaterra, que dijo casi lo mismo que Lutero, atacó los mismos puntos, sobre todo en referencia a la corrupción que entonces aquejaba a la iglesia. La iglesia era, era criticada por nepo, cosas de nepotismo, no se ponían, los papas ponían a todos sus familiares, a sus sobrinos, a sus, etcétera, etcétera, se les daban prebendas, se convertían en terratenientes. Fíjense, antes de la reforma, un tercio del suelo alemán, un tercio del suelo alemán, eh, estaba en manos de extranjeros de la curia que venía de Roma. Entonces, esto provocó también un gran descontento. Y en la Edad Media había eso mismo, había descontento porque gente de la Curia Romana tenía grandes latifundios, por ejemplo en Inglaterra o en Bohemia, en fin. Entonces hay, hay este tipo de malestar entre eh, algunos que claman por la reforma desde el siglo XIV, incluso antes. Yo creo que siempre, desde, desde siempre ha habido clamores, desde que la Iglesia existe, después del siglo V, yo creo que ha habido clamores en cuanto a depurar y volver a las enseñanzas de Cristo, que fue uno de los. De, la, de las peticiones que hizo Erasmo, que también espero que me dé tiempo de, de llegar ahí. Entonces, Wycliffe en Inglaterra, otro, otros movimientos muy importantes que anteceden a Lutero, el de Juan Hus y el de Jerónimo de Praga en Bohemia, que se resuelve, obviamente, llevándolos a la hoguera, fueron antecedentes en que hay un descontento cada vez mayor, mayor, y que con Lutero hace una gran eclosión. Pero no es que Lutero sea como un especímen raro o, o único, sino que es un poco, pues, pensando los historiadores, ¿no? ¿Qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? Primero es el personaje o es su circunstancia o son las dos. Y bueno, pues es que son las dos. Es estar este personaje en cuestión, estar en un momento determinado de la historia pero también tiene todas estas circunstancias que está detrás. Y hay un, hay un famoso historiador eh, francés, Jacques Maritain, que decía, detrás de Lutero estaba todo el pueblo alemán. ¿Y qué es eso de todo el pueblo alemán? Porque también eso es una cosa un poco abstracta. Alemania, ¿qué es Alemania en el siglo XV, en el siglo XVI? Alemania no es Alemania. Ahorita vemos una Alemania poderosa, ¿no?, que se levanta como ave fénix de las cenizas. En fin, es un, una nación unificada. Desde desde el siglo XIX, en fin, pero qué era Alemania eh, en aquel entonces. No se llamaba ni siquiera Alemania, se llamaban los Estados Germánicos, sí, el mundo tudesco. Y el mundo tudesco se aglutinaba por lengua, por una lengua común. El... Me quedan cinco minutos, pero voy bien, ¿no? Este, más o menos estoy pintando un contexto así, abuelo de pájaro, ¿no? Para llegar, además sé que mis colegas van a, a tratar sobre otro, otra, otras cuestiones. ¿no? El mundo tudesco es un mundo muy complicado, muy conflictuado, geopolíticamente colocado en el corazón de Europa. Es un mundo que tiene el acceso hacia el norte y hacia el Mediterráneo, pasando, desde luego, por los Estados italianos. Pero es un mundo comercialmente muy, eh, muy dinámico que tiene eh, financieramente un, en el siglo XV-XVI un, un impulso muy grande a través de los banqueros, los Fugger, los Welser, eh, una economía mercantilista proyectada hacia la minería. En fin, es un mundo muy rico, pero también es un mundo donde hay una nobleza, donde los estados están gobernados por príncipes, príncipes de mayor o menor eh, poderío, que están en contra del poder centralizador del emperador. Y cuando Carlos V le toca vivir el, el momento de las 95 tesis y todo lo que se va vertiginosamente desarrollando después, los príncipes electores para estar en contra del emperador, pues apoyan a Lutero. Esa fue otra de las situaciones que a Lutero le benefició. O sea, Lutero sale de, de Worms después de haber visto en persona al, al, al emperador y haber dicho, estas son mis obras y no me retracto, en vez de salir de ahí al cadalso. Sale, es secuestrado por el príncipe Federico el Grande y lo llevan a la Barbour, donde está dos años encerrado para que nadie le haga mayor cosa. Pero bueno, no, ya me estoy metiendo yo a la vida de Lutero, me voy otra vez para atrás. En la Edad Media hay antecedentes de sismas religiosos muy fuertes. Tenemos el Cisma de Oriente, que separa la Iglesia de Roma y la Iglesia Ortodoxa. Está el Cisma de Occidente, donde en un momento de la cristiandad llega a haber tres papas. Y todas esas cuestiones de la Edad Media van llegando hasta el mundo que le toca a Lutero, que produce gran descontento ya para terminar y que él no está solo, él no es un, un ente extraño que de repente sale de su monasterio y dice voy a hacer la reforma, no. Es un hombre que está colocado en una circunstancia europea favorable y que todo además se concatena políticamente hablando para dar la gran eclosión que posteriormente, digo posteriormente, no en el momento de Lutero, sino años después se va a llamar protestante. ¿Sí? Bueno, pues aquí lo dejo porque ya es mi tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mayer. Miren, desafortunadamente, como tenemos un programa muy apretado, no va a haber oportunidad para hacer preguntas y comentarios. Lo lamentamos mucho, pero como pueden ustedes ver, tenemos muchos eventos el día de hoy. Y la intervención que sigue, el efecto de Lutero sobre el Alto Alemán y la imprenta, está a cargo de mi querido amigo, el doctor Luis Fernando Lara, del Colegio Nacional y del Colegio de México. Luis Fernando. Muchas gracias. Después de esta eh, eh, viva contextualización que nos pre presentó la doctora Mayer a propósito de Lutero en su época, creo que a mí me toca comenzar a, lo que sucederá también con mis otros eh, eh, compañeros de, de panel, empezar a analizar parte por parte la obra de Lutero. Yo eh, lo voy a leer, estoy ya muy acostumbrado a que... Para poder ordenar bien mis pensamientos, tengo que escribir. Eh, las lenguas son construcciones colectivas. No solo eso, sus orígenes últimos son desconocidos. Si el Homo sapiens sapiens evolucion, evolucionó en la Tierra hace 200.000 a mil años, no podemos saber si junto con él nacieron los primeros lenguajes humanos. El tronco lingüístico endoeuropeo el que descienden casi todas las lenguas europeas puede tener una antigüedad apenas de cuatro mil años. El paso de ese indoeuropeo a la familia germánica, de la que forma parte el alemán, se habrá producido por lo tanto durante el último 2 o 3 por ciento de la historia de este ser humano. Algo muy semejante podemos decir de la familia itálica, de la que descienden el latín y todas las lenguas romance. Los pueblos que las hablan han ido construyéndolas y adaptándolas a su propia evolución, marcada por la memoria, los procesos civilizatorios y su mayor conciencia colectiva de sí mismos. Sin embargo, hay épocas en la historia de las lenguas en que la acción de ciertos individuos desencadena determinantes modificaciones en sus lenguas. Ese fue el caso de la actividad traductora de Martín Lutero y su efecto sobre el alemán moderno. Vale la pena echar una mirada a lo que sucedía durante la formación de los estados europeos desde la Edad Media hasta el Renacimiento. El rey Alfonso X el Sabio de Castilla fue el primero en actuar sobre su lengua para elaborar el discurso jurídico en la lengua de su pueblo e introducir en ella tradiciones verbales árabes para desarrollar la historia, la ciencia y la literatura en castellano entre 1252 y 1284. Una innovación motivada por la necesidad de gobernar los amplios territorios recuperados de al-Andaluz musulmán. En Italia, Dante, entre 1302 y 1305, compuso en latín su De vulgari eloquentia para señalar necesidad de utilizar los dialectos italianos en la creación literaria y dar los primeros pasos hacia la formación del italiano moderno. Martín Lutero, con sus traducciones bíblicas, motivadas por la necesidad de hacer llegar con mayor fidelidad el mensaje cristiano a los pueblos germánicos, desencadenó desde 1517 una serie de innovaciones en su lengua que llevarían al alto alemán moderno. Tres conjuntos de intereses. Político y cultural en el caso de Alfonso el Sabio, literario en Dante, religioso en Lutero. Mi conocimiento de la lengua alemana y de su historia no son suficientes como para poder apreciar por mí mismo los múltiples efectos de las traducciones bíblicas de Lutero sobre la evolución del alemán y comunicárselos a ustedes. No soy un germanista, pero digo, como reinterpretó Román Jacobson, la máxima de Terencia de Terencio, soy lingüista y nada de las lenguas me es ajeno. En consecuencia, lo que les expondré proviene de varias lecturas que nos permiten darnos cuenta de la obra luterana sobre la lengua alemana, en particular del conjunto de ensayos editados por Marie-Louise Knott, den wir haben deutsch, Luther Sprache aus dem Geist der Übersetzung, pues tenemos el alemán la lengua de Lutero desde el espíritu de la traducción publicado por la editorial Mates und Zeits de Berlín en 2015 y de Peter von Polenz Geschichte der deutschen Sprache historia de la lengua alemana publicado por Walter de Gruyter en 1978. Martín Lutero nació en 1483 en Eisleben en el actual estado federal alemán de Sajonia-Anhalt. Durante la época de Lutero Sajonia Wittenberg, regido por el príncipe elector de Sajonia, Federico III, apodado el sabio. Su padre era un pequeño empresario dedicado al comercio del cobre. Hacia 1487 vivió en Magdeburgo con los Hermanos de la Vida Común, una hermandad de laicos de origen holandés que hacía votos de obediencia, pobreza y castidad, cuyo sostén principal era la copia de manuscritos y la edición y venta de libros antes de que se diseminara el uso de la imprenta de tipos móviles inventada por Johannes Gutenberg en Maguncia, a la orilla del Rin. Si bien no fueron humanistas, su oficio de copistas y editores los acercaba al humanismo, por lo que dejaron su huella tanto en Lutero como en el mismo Erasmo de Rotterdam, quien también estudió con ellos. En 1501 pasó a la Universidad de Erfurt a estudiar artes liberales, como sabemos formadas por el Trivium, retórica, gramática y dialéctica, y el Quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música de la tradición medieval. Al sentirse milagrosamente salvado de una tormenta que lo encontró por el camino, una iluminación como la de San Pablo, decidió que debía hacerse sacerdote por lo que ingresó al Monasterio Agustino de Erfurt y se consagró en 1507, a los 20 años de edad. Dedicado al conocimiento de la Biblia y a los estudios teológicos... A ver, perdón. Hay que cambiarla. Y a los estudios teológicos, lo hicieron profesor primero de filosofía en 1508 y en 1517 de teología en la Universidad de Wittenberg. Ese mismo año tradujo los llamados Salmos Penitenciales, los números 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142 del Antiguo Testamento. Sabía obviamente latín, pero además estudió griego y hebreo. En 1518, Introdujo la enseñanza del hebreo y el griego en la universidad, con apoyo de Georg Spalatin y Lucas Cranach el Viejo. Allí compartía conocimientos con Philip Melanchthon, maestro de griego, y Mateus Aurogallus, maestro de hebreo. Aunque su educación tenía un sustento próximo al humanismo renacentista, no tuvo la apertura de Erasmo y detestaba la escolástica y a Aristóteles. Temía, como mucha gente, la cercanía del fin de los tiempos y del juicio final en una época en que los turcos amenazaban a Europa y el continente se veía asolado por la peste. No necesito explicar el origen del interés por la lectura de la Biblia, tan antiguo como las tres religiones del libro, como las llamaban los musulmanes de Al Andaluz en la España medieval. Se ha creído siempre que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tiene un sentido unívoco correspondiente a la palabra de Dios. La primera traducción hacia el griego de textos bíblicos escritos originalmente en hebreo y arameo se llevó a cabo entre los siglos III y II a.C. Fue obra de 70 sabios alejandrinos que querían acercar los textos sagrados a las comunidades judías dispersas en el mundo helénico. Se conoce como Biblia de los 70 o Septuaginta. Junto con el Nuevo Testamento cristiano, se hizo una primera versión latina de esa Biblia, llamada Itala Antigua o Vetus Latina, entre los siglos 2 y 4 después de Cristo. Sobre esa versión, pero acudiendo de nuevo a los textos originales hebreos y arameos, San Jerónimo, a finales del siglo IV después de Cristo hizo una nueva versión latina conocida como Vulgata. El afán de San Jerónimo por conservar lo más posible el significado e incluso la sintaxis semítica de los textos originales dejó su, su impronta en esa Biblia y fue, por cierto, según el, el lingüista español Ángel López García, una influencia determinante sobre la sintaxis del castellano. Es decir, sobre nuestras sintaxis. La búsqueda de univocidad en la interpretación de la Biblia dio lugar a la filología cristiana, pues la filología se propone siempre llegar a restituir a los textos originales su sentido verdadero y unívoco, haciendo uso de un aparato interpretativo basado en el conocimiento de las lenguas y de la historia. En el ámbito cultural germánico, había traducciones alemanas de la Biblia desde 1466 de diferentes autores anónimos. Al parecer, esas traducciones no sólo buscaban una literalidad, sino que lo hacían esforzándose por hallar una correspondencia estrecha entre las palabras de las lenguas originarias de la Biblia y las de los diversos dialectos germánicos de las regiones en que se emprendían los trabajos como si bastara con empatar palabra por palabra en una y otra lengua para lograr una traducción. Supongo que serían traducciones como las que hoy hacen los traductores automáticos de las computadoras, es decir, incomprensibles, malas. Sin embargo, eran muy buen negocio de sus editores, por ejemplo en Augsburg o en Nuremberg. En Alemania del Sur circulaban 14 Biblias de esa clase. En Colonia había cuatro traducciones al Niederdeutsch, es decir, alemán de las tierras bajas. Erasmo de Rotterdam publicó en 1516 Instrumentum Novi Testamenti, un verdadero producto filológico del Nuevo Testamento en griego con su traducción latina. En ese ambiente cultural, congruente por, con su esfuerzo por reformar la Iglesia, Eliminar la oscuridad que habían producido siglos de intervención eclesiástica romana sobre la enseñanza de Cristo contenida en el Nuevo Testamento y librar al creyente de la imposición dogmática de la interpretación papal de la Biblia, Lutero emprendió su propia traducción poco después de su condena en Worms. Los estudiosos suponen que habrá aprovechado una versión griega publicada en Hagenau. Por Nicolaus Gerbel y la de Erasmo, corregida por Froben en Basilea en 1519, pero además habrá tomado en cuenta la Vulgata. En once semanas tradujo el Nuevo Testamento, que publicó en la imprenta de Lucas Cranach el Viejo el 21 de septiembre de 1522. El Antiguo Testamento, que tra tradujo con la ayuda de Spalatin, Melancton, y Aurogalus le llevó 12 años de trabajo. Sostiene el teólogo suizo Hans Küng, en su obra El cristianismo, esencia e historia, que Lutero, Lutero tenía un motivo profundo para emprender la traducción de la Biblia debido al núcleo de sus preocupaciones, consistentes fundamentalmente en trascender el miedo a la predestinación heredado de San Agustín apoyarse sobre la voluntad de Dios para salvarse y recuperar en todo su sentido el papel de Jesús crucificado, como le proponía Johann von Staupitz, su superior en el convento agustino. Para Lutero, la escritura, sola escritura, era la única forma de recuperar el mensaje cristiano oscurecido por la escolástica. Así que Lutero se, produjo, se propuso traducir la Biblia a un alemán llano, comprensible para el pueblo, respetando lo más posible, posible su propia sintaxis, pero buscando ante todo el sentido, es decir, la coherencia y la expresividad de la obra, y, de, <coughs> y dejando en segundo lugar la forma. Sus usos son los del, los del alemán de la Cancillería del Electorado Sajón, Ostmitteldeutsch, alemán medio oriental, que él consideraba idénticos con los de la Cancillería Imperial. Tenía menos interés en la ortografía, como correspondía a su posición de privilegiar el sentido sobre la forma. Sin embargo, buscó adaptar la sintaxis hebrea, griega y latina con influencia de la vulgata. En algunos fragmentos copió traducciones de los místicos alemanes, introdujo voces filosóficas y teológicas del latín y se apoyó en las formas de hablar populares, así como en vocablos eh, dialectales. Su dialecto materno de Wittenberg, como dije, formaba parte del alemán medio oriental. Introdujo formas tradicionales alemanas del relato, pero tuvo dificultades, por ejemplo, en su traducción del libro de Job, debido al estilo arcaico de la narración en hebreo o en la de la, de la epístola a los romanos de San Pablo. En cambio, en los Salmos, ensayó metáforas más sugerentes, como la muy conocida de El Señor es mi pastor. Creó muchos neologismos precisamente por la necesidad de ser claro en alemán. A ver, la siguiente. La siguiente. Blutgeld la correspondencia en español sería más o menos dinero sangriento, el pago que uno recibe por ocultar un crimen. eifer pasión al hacer algo. Kleingläubige, creyente tibio o creyente en pequeñeces. Kriegsknecht Mercenario, Merchenfischer, pescador de hombres, Rüstzeug, armadura, Fratze, fantoche, Denkzettel, recuerdo de algún castigo, Taufe, bautismo de fuego, Machtwort, orden suprema. Según lo relata Susanne Lange, quien, por cierto, es traductora de Del Paso, Paz, Lorca, y otros autores modernos, e introdujo voces dialectales populares. Ah, no, ahí está. Schüchtern, pusilánime, knochen, hueso, lüstern, lascivo. Buscó que sus traducciones tuvieran un ritmo propio del alemán, dándole a sus sustantivos una posición sintáctica que los hiciera destacar. Una ventaja de la ortografía alemana es que todos los sustantivos se escriben con mayúscula, entonces uno los puede reconocer fácilmente. Y eso es del alemán moderno. Los verbos se rigen generalmente de acuerdo con el esquema sujeto-verbo-objeto, como en español, a diferencia del alemán moderno, que retrasa el verbo principal al final de la oración. No sé si se ve bien, pero eh, puse en rojo. Los Verbos, tanto en alemán como en mi traducción al español. Eh, entonces tenemos esta primera oración: Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tag und Jahre und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf Erde. Entonces ven la posición de los verbos. Ponerlos en español no cuesta un trabajo, así es en español. Y Dios dijo, que haya luces en la firmeza de los cielos, que distinguirán el día y la noche, y habrá signos, tiempos, días y años, y serán las luces en la firmeza de los cielos las que, las que alumbrarán la tierra. Introdujo asonancias que dan al texto un mayor valor expresivo. También estructuras paralelas, redundantes, que ayudan a recordar los pasajes y subrayan el tono profético del, del texto. Y es la siguiente. Wir haben euch gepfiffen und ihr wolltet nicht tanzen. Wir haben euch geklagt und ihr wolltet nicht weinen. Os hemos llamado con los silbatos y no quisisteis bailar. Nos hemos quejado frente a vosotros y no quisisteis llorar. Para Lutero era la lengua del pueblo la que permitiría una concepción no, atrás, perdón. la que permitiría una comprensión correcta y plena del mensaje bíblico. Escribió en 1524: sind die Scheiden, darin dies des Geistes steht", En una carta a los municipios de las ciudades alemanas la, las lenguas son las vainas en las que se guarda la espada del Espíritu. Esa lengua era la suya, como él lo dice. Germanis meis natub sum. Yo nací en mi alemán. ¿Qué logró Lutero con su traducción bíblica? Contribuir fundamentalmente a la unificación del alemán. No es que haya propuesto un nuevo comienzo para el alemán sino que al reunir todas las tradiciones verbales de los dialectos alemanes, del latín, el hebreo, el arameo, el griego, desde los místicos hasta las hablas populares, dio un impulso determinante a la evolución de su lengua. Señala Hans Küng, no en último término el atractivo teológico, estético y lingüístico del nuevo paradigma cristiano, fue lo que cautivó a clérigos y laicos. Muchos se sintieron fascinados desde un principio por la coherencia interna, transparencia elemental y eficacia pastoral de las respuestas luteranas. Además de eso, el arte de la impresión de libros, la inundación de sermones y folletos y el canto eclesiástico alemán se demostraron como factores esenciales para la rápida popularización y difusión del paradigma alternativo. Decía Lutero, hay que interrogar a la madre en su casa, a los niños por las calles, al hombre del común en el mercado y fijarse en lo que dicen para saber cómo hablan y traducir en consecuencia. Entonces comprenden y se dan cuenta de que se habla alemán como ellos. Pues en efecto, al enorme atractivo de, poder, atractivo de poder leer la Biblia en la propia lengua, con sus propias tradiciones verbales, con expresiones claras y conocidas del pueblo, se unió rápidamente la propagación de su enseñanza por todos los territorios de lengua alemana. Relata Jean-François Guillemont en el capítulo Reformas Protestantes y Lecturas del bellísimo libro de Guglielmo, Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, Historia de la Lectura en el Mundo Occidental, que François Lambert, un predicador cercano a Zwingli y a Lutero, en 1526 llegó a afirmar que la aparición de la imprenta en el siglo XV fue deseada por Dios para permitir la reforma. Johannes Gutenberg un orferbe, orfe, orfebre y platero de Maguncia tuvo la idea de sustituir hacia 1440 el antiguo procedimiento xilográfico de impresión de libros, que consistía en grabar en madera toda la página de un libro, en tintarla y mediante una prensa ir imprimiendo página por página. Semejante a lo que hacíamos hace 60 años con el llamado stencil. Un proceso lento en el que el grabado en madera se desgastaba fácilmente por los tipos móviles que consistían en grabar en madera cada letra del abecedario en minúsculas y mayúsculas para luego, utilizando esos trabajos como moldes, hacer su vaciado en plomo, lo que le permitía disponer de cada tipo por separado y formar todas las palabras necesarias de un texto con mayor rapidez, sin tanto desgaste. Fue así como inventó la imprenta, cuyos principios se conservaron hasta finales del siglo pasado. El primer ensayo de Gutenberg fue el llamado Misal de Constanza en 1449. Luego, en 1450, comenzó a preparar la Biblia que terminó hacia 1455. La, famo la famosa Biblia de Gutenberg que es por lo tanto anterior a Lutero, también conocida como Biblia de 42 líneas, que es la medida de la caja, o Biblia de Mazarino, con el texto de la Vulgata, de la que imprimió 182 ejemplares de 1282 páginas. Hoy se cree que quedan unas 21 completas. La invención de la imprenta de tipos móviles abarató los costos de impresión aumentó la capacidad de las imprentas y de esa forma hizo llegar el libro a un mayor número de lectores, lo que fue un impulso determinante para la diseminación de la Reforma Luterana y su influencia sobre la evolución de la lengua alemana. En mil, entre 1520 y 1525 circularon por todo el imperio miles de panfletos, sermones, diálogos, cartas. Podemos suponer que la cantidad de Biblias de mala calidad que circulaban por tierras de lengua alemana antes de Lutero hayan sido los primeros productos de la nueva técnica de impresión. Pero la Biblia de Lutero, ya antes de que éste muriera en 1546, se había editado más de 400 veces. ¡Qué envidia nos da hoy a los que escribimos! Entre 1524 y 25, Aparecieron 14 reimpresiones autorizadas y 66 no autorizadas. Wittenberg pasó a ser un centro importante del nuevo mercado librero, como más tarde Ginebra, gracias a la actividad de Calvino. A pesar de ello, la mayor parte de la población, no solo alemana, sino europea, era analfabeta. Se calcula que hacia 1500 solo un 3 o 4% de los alemanes sabía leer. En algunas ciudades ese porcentaje llegaba al 10 y hasta el 30%. De allí que el propio Lutero abogara por el sermón en voz alta y que incitara a preparar catecismos que facilitaran la comprensión de la Biblia junto, y eso es muy importante en la historia de la música, con el canto. Pues para Lutero la música es, decía, un regalo de Dios que alegre el alma, aleja al demonio, y produce un gozo sin culpa, segunda tras la teología. Eso explica la actividad de Lutero en la escritura de himnos que se cantan durante la liturgia luterana, como Austifa Schreich zu día de la profunda necesidad, clamo a ti, de la cantata de Johann Sebastian Bach para el vigésimo primero domingo después de la Trinidad, Nun kommt de Haydn Highland, ven. Salvador de los Paganos, himno del Adviento, en la, cantata, en la cantata del mismo autor para el primer domingo de Adviento, o el himno navideño, Vom Himmel hoch, de lo alto de los cielos, del Magnificat de Bach, así como en la Misa Luterana de Mija el Pretorius, entre muchas otras composiciones de la época. No hay, que yo sepa, una traducción al español de la traducción luterana de la Biblia, Quizás sería absurdo hacer tal traducción, dado el interés por un acercamiento completo a los textos sagrados en sus lenguas originales, pues una traducción del alemán al español de la Biblia de Lutero sería la interpretación de la interpretación luterana. Las traducciones que aparecieron en español en la época de la Reforma se remitían a los mismos textos que utilizó Lutero para su trabajo. En 1543, Francisco de Encinas, alumno de Melanchthon en Wittenberg, publicó en Amberes una traducción del Nuevo Testamento. Casiodoro de Reina, fraile Jerónimo de San Isidoro de Sevilla, un convento en que bullían las ideas del protestantismo, sobre todo del calvinismo, hizo la traducción al español que sirve de base para las versiones protestantes actuales de la Biblia tal como las difunden las sociedades bíblicas unidas, la llamada Biblia del oso, porque tiene un oso en su portada, en 1569. Reina sabía poco hebreo, consultó la Vulgata y se basó sobre todo en una traducción al latín del dominico italiano Sant'Espagnino, así como en la llamada Biblia de Ferrara, una traducción al judeo español con influencia de Zwingli, y de las versiones calvinistas de Ginebra. Según Marcelino Menéndez y Pelayo, en su Historia de los Heterodoxos Españoles, su calidad literaria corresponde al español del siglo de oro y es superior a la de Torres Amat de 1824. En 1602, Cipriano de Valera, cito, cuyos méritos son harto inferiores a su fama, dice Menéndez y Pelayo, también fraile de San Isidro de Sevilla, de Sevilla, calvinista, mejoró el trabajo de Reina en estilo, pero solo hizo algunas enmiendas y notas. Para terminar, los invito a escuchar durante cuatro minutos el himno navideño compuesto por Lutero, von Himmel Hoch, en el gradual de la misa de Navidad de Mija el Pretorius, un destacado músico luterano de Turingia en el siglo XVII, exactamente 1625. Si no, el doctor Lascano me va a correr. No, no, no te preocupes. Si acaso del estrado, pero no del edificio ni del colegio. la parte que dice gradual No, perdón, no fue, pero pues lo siento. Tendrán que oírlo en algún disco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lara. Los invito a que durante el receso que tendremos cuando termine esta mesa redonda, este, se queden a escuchar el himno, porque estoy seguro que en ese momento se podrá pasar. Eh, muchas gracias de nuevo, doctor Lara. Ahora para mí es un placer darle la palabra al doctor Antonio Rubial de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Academia Mexicana de Historia, que eh, va a tocar el tema de la reforma en el ámbito teológico, doctor Rubial. Eh, muchas gracias por eh, la invitación de, del Colegio Nacional para esta, esta mesa redonda tan, tan interesante. Y yo les voy a hablar un poco de la situación que se vive en la Europa desde el siglo XII hasta el siglo XV en el tema teológico y cómo Lutero incide en este tema. Por favor, la siguiente. En el siglo, el siglo XII y el siglo XIV, hay varias versiones del cristianismo. Nosotros no podemos pensar en el cristianismo como un bloque. Existe, la mayor parte de la gente creía en un cristianismo de tipo semipagano. Como hoy, mucha gente del pueblo creen que la Virgen se aparece en los sartenes, o que hay, este, las imágenes hacen milagros, o las reliquias son objetos que pueden transformar el mundo. Un poco esta, estas imágenes que les voy a mostrar son muestra de este culto a las reliquias. Se veneraban tres mandíbulas de Juan Bautista en Europa, esta es una de las cabezas de Juan Bautista. Se creía que las reliquias eran objetos que traían bienestar. Eh, se veneraban reliquias, re, reliquias tan absurdas como un suspiro de San José, una pluma del Espíritu Santo, o eh, no sé, este, botas de leche de la Virgen María y junto con este culto a las reliquias había un extraordinario culto a las imágenes. las imágenes se habían convertido en los principales medios que tenían los frailes, sobre todo los franciscanos y los dominicos, de atraer la religión al pueblo. esta situación va a motivar que muchas de las críticas de algunos sectores religiosos precisamente se dirijan a, a, a esta religión que parecería más paganismo que el cristianismo, pero que fue la única forma que tuvo la iglesia para acercar a las masas, que todavía eran paganas en el siglo X, a la fe cristiana. Otro de los grandes temas que se da en este momento es una construcción de una nueva teología. Esta nueva teología se está dando alrededor de temas muy novedosos surgidos a partir de las ciudades, a partir del fenómeno burgués, y uno de esos temas fue el tema del purgatorio. ¿No? Eh, Recuerdan ustedes que eh, en el origen cristiano solo hay cielo e infierno, a partir del surgimiento de eh, fenómenos como la burguesía o sectores sociales intermedios, comienza a crearse un tercer espacio para meter ahí a estas personas que no podían mandarse al cielo porque eran usureros y avaros, pero tampoco se les mandía, podía mandar al infierno porque finalmente eran los que daban las mejores limosnas. Un poco, esta idea de Dante, de mostrar el, el, el purgatorio en tres secciones, eh, me, me sirve para hablar también del tema de las indulgencias, que fue el, el gran tema que Lutero atacó. ¿no? Eh, se supone que la iglesia tenía la posibilidad de perdonar o mejor dicho, de facilitar el acceso al cielo y pasar rápido por el purgatorio, ofreciéndole a los fieles la posibilidad de ganar días, meses o años en el más allá, haciendo obras de misericordia, pasando por una puerta de una iglesia, dando una limosna. Y todas estas formas de adquirir indulgencias comenzaron a volverse un gran negocio para eh, muchas de las órdenes religiosas y quienes promovían este culto. La siguiente. Eh, otro de los grandes temas teológicos que también está consolidando entre el siglo XII y XIII es el sacramentalismo. El surgimiento de eh, nuevos sacramentos como la confesión, como eh, la confirmación, como la extremaunción. Eh, eh, se unían a los viejos sacramentos de la Eucaristía, el orden sacerdotal. Y eh, el matrimonio se convierte en sacramento lo que no era. Sobre todo el tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía era uno de los grandes temas teológicos del momento. Un tema muy conflictivo, porque lo que vemos ahí es un pedazo de pan y un poco de vino. Pero el, el hecho de que se creyera que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo realmente se convirtió en un tema central de la vida religiosa. Porque alrededor del sacramento se construyó la sociedad. La sociedad es una sociedad sacramental. El que no está dentro de la sociedad está excomulgado. Está fuera de la comunión de los santos, de la comunión que es la reunión en la misa alrededor del sacrificio de Cristo. La siguiente: también un tercer tema que se da en este momento es la búsqueda de una comunicación más directa con Dios a través de las experiencias místicas. Eh, vamos a ver por ejemplo que las experiencias místicas se dan de muy diferente forma hay mística abstracta que solo considera que la comunión con dios es íntima y no puede ser transferible pero a partir del siglo xiii xiv las mujeres comenzaron a tener experiencias místicas muy visuales por ejemplo catalina de siena que es esta imagen que le estoy mostrando lamiéndole las llagas a un leproso eh, escuchó la voz de cristo para que se acercara a él y la miera de su llaga, la sangre, porque el leproso finalmente era Cristo representado por el pobre y él le había dado la gracia a Santa Catalina de chupar directamente la sangre de su costado. Estas experiencias místicas tan extraordinariamente sensuales motivó que muchos autores también consideraran que esto pues era más bien una histeria que una realidad la siguiente. Eh, la iglesia también promovió una fuerte ritualidad pasionaria. Recuerdan, por la, todavía vivimos la Semana Santa en Tasco y en otros lugares. Eso se crea en esta época. La, la, la gente se paseaba en las ciudades alrededor de las imágenes de Cristo y de la Virgen, llorando, este, flagelándose. Y incluso esta imagen del santo entierro era la imagen que se paseaba el Sábado Santo, recordando la pasión de Cristo y el sufrimiento de la Virgen y de las eh, los, eh, gentes cercanas a Cristo. La emotividad estaba a flor de piel. Era uno de los grandes temas de la religión esta época, ¿no? Exaltar lo emotivo, exaltar el llanto, exaltar el gozo y el sufrimiento. Recuerdan que es una época de pestes, de epidemias. La gente está eh, sensibilizada hacia los brotes emotivos, un poco lo que nos ha pasado durante el sismo, ¿verdad? La siguiente. Eh, otro tema que también está presente, y lo mencionó también Alicia, es que la iglesia está en una profunda crisis desde el siglo XIV. Eh, primero, el rey de Francia, Felipe IV, rapta literalmente al Papa y se lo lleva a Viñón. A raíz de... Precisamente de la uh, predicación de Catalina de Siena y de Brígida de Suecia, los papas regresan a Roma, pero los cardenales franceses, temerosos de que el pueblo los vaya a asesinar, eligen un papa romano, pero se van a Viñón y eligen un papa francés simultáneo. Hay dos papas en la cristiandad y incluso en el Concilio de, de, de Pisa se elige un tercer papa. Esto fue un gran desprestigio para el papado. El papado eh, eh, no demostraba ser la voz del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo tenía tres voces y las tres se contraponían, o eh, el papado entonces era una gran farsa. A esto agréguenle que cuando los papas regresaron a Roma en 1415, después del Concilio de Constanza, los papas del Renacimiento, los papas del siglo XV, no fueron figuras propiamente dignas eh, ni morales. ¿no? Eran príncipes de la Iglesia, eran grandes promotores de las artes, fueron grandes mecenas de artistas, pero al mismo tiempo eran gente muy mundana. ¿no? Julio II era un guerrero. Al, al, el, Tristemente celebra Alejandro Borges, Alejandro VI, todos sabemos, tenía mujer, tenía hijos, ¿no? Uno de sus hijos lo nombró cardenal. O sea, ese es el ambiente en el que está viviendo Lutero y al que va a criticar, pero no solamente él. Vamos a la siguiente: eh, eh, precisamente en el concilio de Constanza, el que terminó con el cisma, llega Johann Hus, este predicador eh, bohemio de la Universidad de Praga, que llegó al concilio buscando pues, convencer a los padres conciliares de su versión religiosa, un poco crítica hacia la Iglesia, pero fue quemado en la hoguera eh, un poco después del concilio. Esto nos habla entonces, un poco de lo que decía Alicia, de este ambiente que hay de reforma en todo el entorno. En la siguiente, algo que también muy importante es... Eh, Muchas de las discusiones teológicas se dan en el ámbito universitario y se dan en latín. Es simplificar demasiado que la escolástica era tomista. En la Universidad de París, por ejemplo, hay ocho escuelas escolásticas y muchas de ellas opinaban de maneras muy distintas. El tomismo, por un lado, opinaba que la libertad humana era más amplia de lo que se decía que era. El agustinismo, en cambio, heredero de San Agustín, decía que el hombre está determinado por el pecado original y por lo tanto su inclinación al mal es una inclinación natural. Solamente se salva gracias a que la gracia divina se le otorga. Este tema de la gracia divina y de que Dios conoce el futuro de todos, sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar, va a llevar a algunos pensadores en estas discusiones teológicas universitarias a la predestinación. Si, si Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar, no le va a dar su gracia a aquellos que se condenan, sería un desperdicio. ¿no? Y este tema de la predestinación es un tema que está en boga. En este momento, entre los siglos XIV y XV, se está redescubriendo muchas de las obras de San Agustín. San Agustín va a ser el gran teólogo en competencia con Santo Tomás. Y muchas de las ramas teológicas, agustinos, eh, franciscanos, algunas ramas reformadas, están. Eh, siguiendo las doctrinas teológicas de san agustín y al mismo tiempo se están renovando los estudios los estudios bíblicos ¿no? como hemos oído en la, en la, en la charla anter anterior eh, la biblia está siendo eh, uno de los grandes eh, temas que estudian en las universidades están haciendo cotejos lingüísticos cotejos sobre las diferentes versiones recuerdan que en esta época está llegando a, a, a Occidente la Biblia en griego la Biblia bizantina y al mismo tiempo los judíos los judíos conversos están también trayendo la Biblia hebrea y estos cotejos entre las Biblias hebrea eh, la, la aramea la, 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 la griega y la latina eh, tienen… Entre, otras, entre otros este, efectos, eh, una versión que se hace de la Biblia en eh, Alcalá de Henares y que es la famosa Biblia políglota complutense. Entonces, por un lado los estudios bíblicos y por otro lado el rescate de San Agustín van a estar en el fondo también de estas discusiones. No olviden que Lutero era agustino. La siguiente. Y finalmente están todos los movimientos de renovación cristiana. Insisto. Esos movimientos, tanto la escolástica como los movimientos de renovación cristiana, como la mística, son de unos cuantos personas, unos cuantos. La mayor parte de la población vive en el cristianismo popular, vive en el cristianismo de imágenes, de reliquias, de milagros, de santos, de devociones, de fiestas. Precisamente los movimientos de renovación cristiana están buscando este cambio. ¿no? Eh, el más popular de los movimientos es el que encabeza Erasmo de Rotterdam, pero Erasmo de Rotterdam no es el primero que lo hace. Ya su eh, oímos como Erasmo de Rotterdam y mismo Lutero habían estudiado en las escuelas de los hermanos de la vida común un movimiento que se llamó la devoción moderna, una devoción que buscaba precisamente que los laicos tuvieran una mayor participación en la vida religiosa. Los laicos podían ser Igualmente salvados si sí seguían en su vida cotidiana de casados una vida recta y moral, es decir, si sí, no hacían tranzas cuando eh, como artesanos fabricaban un artículo, eh, querían a su prójimo, ayudaban a sus semejantes, ayudaban a los pobres, no golpeaban a su mujer, amaban a sus hijos. Todo esto era parte de una vida moral que se impulsaba hacia los laicos y que contrastaba con la vida de los religiosos. Para muchos de esos movimientos, los religiosos no eran modelo de virtud. Se habían metido a la iglesia nada más para no morirse de hambre y vivían en verdaderas situaciones de decadencia moral. Había frailes que tenían mujeres, ni siquiera hablaban latín. Toda esa situación va a promover entonces una religiosidad hacia los laicos y van a convertir a los laicos en los promotores de esta nueva religiosidad. No es gratuito que precisamente la reforma protestante es una reforma que va dirigida básicamente a los laicos. Y el mismo Lutero se vuelve laico, se casa y se convierte en un laico. El otro gran tema que también lo mencionó Alicia es el regreso al Evangelio primitivo. Ahí está la verdadera fe. En la Biblia, en el Evangelio, en las epístolas de San Pablo. Todos debían leer esos, eh, esas enseñanzas en su lengua. ¿sí? Eh, decía Erasmo, ¿por qué no el carretonero o la, la verdulera puedan leer lo que dice la Biblia en, en alemán o en, o en, o en eh, francés o en provenzal o en eh, toscano o en castellano? Porque finalmente es ese conocimiento del Evangelio primitivo lo que va a traer la renovación cristiana. Eh, la oración mental... Era una oración que se exigía para aquellos que, promovidos por la iglesia, rezaban el rosario, repitiendo como periquitos, Padre Nuestro y Aves Marías, sin tener la menor idea de lo que decían, porque además se decían en latín. Entonces, esta oración mental insiste en que hay una comunicación directa del alma con Dios y esa comunicación debe ser personal en la intimidad del alma, en el silencio. También Erasmo y muchos contemporáneos exigían una reforma clerical. Esta reforma clerical, obviamente, estaba dirigida a este clero que ellos consideraban estaba corrupto. Algunos movimientos en España habían insistido en una renovación del clero regular, sobre todo el cardenal Cisneros hizo una gran renovación clerical, que son los frailes que llegan a América, pero en general el clero, tanto regular como secular, pues no estaban, por supuesto, a la altura de lo que se exigía de ellos. Y eh, el, el Erasmo y otros de los erasmistas, como los hermanos Valdés, eh, Tomás Moro, eh, Febre y otros, Precisamente criticaban toda esta religiosidad eh, popular, ¿no? Esa religiosidad que ellos consideraban pagana, hacían burla de estas reliquias, eh, hacían burla de cómo lo, la gente creía que las imágenes hacían milagros, y consideraban que esto era muy, mucho más cercano al paganismo que al cristianismo. Entonces, una de las propuestas de la reforma era precisamente extirpar, eliminar todas estas excrescencias que se le han adherido al cristianismo a lo largo de los siglos, a lo largo de 300 años, 400 años, no más, porque esta religión comienza a surgir precisamente en esta época, en el siglo XI-XII. La siguiente, estas críticas se manifiestan también en el humanismo. Porque el humanismo es un movimiento que no solamente busca el regreso a la antigüedad clásica, es un movimiento que busca la libertad y es un movimiento que critica como una actitud adulta a todas las autoridades. Esta crítica se ve muy bien en estos famosos cuadros del bosco que reflejan mucho el pensamiento de Erasmo y que reflejan mucho también lo que mucha gente de su entorno piensa, entre ellos Lutero. ¿No? Eh, tienen ahí por ejemplo el barco de los locos, la nave de los locos, recuerdan esta famosa obra de, de Erasmo, ¿no? los Moria, eh, en esa nave de los locos hay frailes que están jugando, tocando la guitarra, eh, besuqueándose con las mujeres, ¿no? eh, ven, en, en la parte de arriba un, un clérigo está diciendo misa pero es pura podredumbre y junto a un animal que tiene un cocurucho en la cabeza que es el signo de la locura, ¿No? Igual que abajo, el médico es loco y el fraile que está dándole la extremoción, pues es un, 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 un hombre que nada más está buscando el testamento del moribundo ¿no? y la sabiduría viéndolos. Y arriba, una marrana que está besando a un personaje que está en el infierno y el personaje trae sobre sus rodillas una bula, una de estas bulas con las que se podían comprar indulgencias. La siguiente. Y como hemos visto también, algo que está presente en todo este ámbito es el apocalipsis. El fin del mundo se aproxima. ¿no? La peste, la guerra, el hambre, la muerte están presentes. Tienen estos maravillosos grabados de Albert Dürer, eh, los ángeles que vienen a... Matar a los humanos, ¿no? y solamente van a quedar unos cuantos elegidos. Y el ángel que está encerrando al demonio por mil años y se va a restaurar aquí el reino milenario de Cristo, un reino de paz e igualdad, un reino donde todos van a ser iguales. Estos movimientos generaron verdaderas eh, movimientos de rebelión. Muchos de los movimientos rebeldes de la época, el movimiento de Munster, al cual precisamente Lutero condenó porque era un movimiento anarquista, un movimiento revolucionario, precisamente estaban inspirados en este milenio, en este reino milenario de Cristo en la tierra, donde todos iban a ser iguales. Los movimientos anarquistas estaban eh, pretendiendo terminar con el poder de la iglesia y del Estado, de los nobles, de los burgueses. Era movimientos populistas. Y todos los movimientos estaban inspirados precisamente por la idea del apocalipsis, por la idea de que el fin del mundo estaba muy cercano. La siguiente, Martín Lutero, y ya lo hemos visto y se va a repetir varias veces aquí, tiene una posición muy clara, heredada por toda esta educación que ha recibido, por todas las influencias que hemos visto, ha tenido, y que están. Eh, centradas en un tema, la justificación por la fe. ¿no? Las obras no pueden cambiar el juicio de Dios. No por prender una veladora o por eh, arrodillarme ante una imagen o por pasar por una puerta, Dios va a dejar de ejercer su juicio. Si Dios ha decidido que yo me muera hoy, así le, le, le pida y le ofrezca mil cosas, el juicio de Dios es inamovible. Y por lo tanto, las obras como el comprar indulgencias o el hacer obras de caridad, pues son totalmente inútiles, porque Dios ya tiene determinado mi destino. ¿no? Eh, esta justificación por la fe niega también, por lo tanto, el culto a los santos, a las reliquias, que Lutero, como muchos de sus contemporáneos, consideran un culto idolátrico que ha pervertido la verdadera, el verdadero significado del cristianismo. El purgatorio es un invento reciente, la iglesia lo acaba de inventar hace tres siglos, ¿no? Y vean aquí esta burla de algunas biblias luteranas, no, no utilizaron la imagen para objeto de culto, pero sí como un objeto de propaganda. El, el, el luteranismo, el calvinismo, todas esas eh, nuevas eh, religiones eh, de tipo reformado, utilizaron este medio increíble que es el grabado. La difusión del grabado, igual que la imprenta con, con el libro, va a ser importantísima para la difusión de ideas, y estos grabados se convierten en panfletos propagandísticos anticatólicos. Vean ahí, por ejemplo, el fraile gordo que está juntando limosnas, el otro está ahí predicando, la gente está dando limosnas y el papa ahí sentado en su silla, ¿no? sacando dinero. ¿no? Estas críticas son la constante de toda la propaganda anticatólica de los luteranos. La siguiente. ¿Sí? Cristo era pobre, ¿no? Cristo está en un burro, entró en un burro a Jerusalén, vean, el Papa es rico, ¿no? este, este contraste riqueza-pobreza. ¿no? Claro, aquí hay un peligro, porque si Cristo es pobre, entonces eh, tienen razón todos los movimientos que dicen que el reino de los cielos es de los pobres. ¿no? Esto, esto, es, esta predicación de la pobreza era peligrosa, podía destapar pues, la rebelión. Y por supuesto la anarquía. Sin embargo, es un discurso, un discurso antipapal, ¿no? El Papa no es un representante de Cristo porque no es pobre. Todavía esto seguimos escuchándolo, ¿verdad? La siguiente. Eh, usando todo el tema del apocalipsis eh, eh, se considera a la, a, la, a la iglesia católica como la gran prostituta la prostituta de babilonia montada sobre el, el demonio este monstruo de dragón de las siete cabezas trae en sus manos la Eucaristía, ¿no? Porque uno de los grandes temas es la negación de los sacramentos. Cristo no está realmente ahí presente. Lo que se está haciendo durante la misa es una celebración, una rememoración. No se está haciendo el sacrificio como pretendían los católicos. Cristo vuelve a morir ahí, en el sacrificio de la misa. Eh, todas las iglesias reformadas negaron la transubstanciación, negaron la confesión, negaron la confirmación. Todos los sacramentos habían sido creados muy recientemente. La siguiente. Eh, Estas críticas van también hasta la sátira más mordaz. vean por ejemplo, en esta parte de abajo, unas brujas están pariendo pontífices y otras están alimentando papitas, ¿no? es, pontífices pequeñitos, dándoles leche. ¿Mm? Y del otro lado están unos clérigos emborrachándose. Otras muestran a un clérigo agarrándole el pecho a una mujer. En fin, todas estas son críticas sobre la moral, contra la moral ambigua, la doble moral de la iglesia, que predica por un lado la castidad y por otro lado no la cumple. ¿no? El tema del celibato sacerdotal es un tema central, sigue siendo un tema debatido todavía en la iglesia. La siguiente. Eh, vean aquí la predicación del de, de, de el predicador en el, en el, en el púlpito. Eh, 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 la iglesia reformada está a la derecha, ¿no? a la derecha de Dios están los salvados, alrededor del Cristo crucificado, y a la izquierda el infierno, las fauces del demonio, con todos los miembros de la iglesia, cardenales, obispos y papa. ¿Mm? La condenación y la salvación eterna. No, perdón, antes, 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 antes. Dependen totalmente de la fe. Sí, ya, ya voy a terminar. El siguiente. Ya oímos la Biblia en alemán, ¿no? la libre interpretación. Es fundamental el, el entender el, el proceso que se está dando a partir de la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, porque a partir de la libre interpretación y de la posibilidad que cada cristiano tiene de interpretar la Biblia de acuerdo con su juicio, por inspiración del Espíritu Santo, es que. Se comienza a expander la alfabetización, ¿no? Si no sabes leer la Biblia, pues no vas a poder interpretarla. La alfabetización es una de las grandes consecuencias de la reforma. Eh, de la reforma, la siguiente. Tienen ahí un eh, precioso cuadro de Lucas Granach. Lucas Granach son padre e hijo, ambos son eh, eh, luteranos. Eh, eh, el padre fue muy cercano a, a, a Lutero. Y tenemos una última cena simbólica donde Cristo aparece con sus doce apóstoles. Y sus doce apóstoles son precisamente los grandes héroes de la Reforma: ¿no? Melashtón, Suinglio, Calvino, Lutero. Y en primer plano, el elector de Sajonia como donante. Eh, la siguiente. Este es un cuadro muy interesante también porque nos muestra la lucha por la salvación de las almas. Los árboles son las dos fees. El árbol verde es la fe reformada. El árbol seco es la fe católica. Los barcos están recogiendo a las almas que están ahogándose. Pero el barco de la iglesia se está hundiendo. La siguiente. ¿Qué cambios trajo consigo desde el punto de vista teológico, filosófico, pero también desde muchos puntos de vista, la multiplicidad religiosa? Primero, trajo serios conflictos, violentos conflictos. ¿Recuerdan las guerras religiosas en Francia, que tienen uno de sus hechos más siniestros en la famosa matanza de San Bartolomé? Guerras entre países protestantes y católicos, pero a la larga se llegó a la tolerancia. ¿Sí? Y se llegó a la tolerancia por una sencilla razón, se cansaron de pelear por la religión. La religión se convirtió en un asunto personal. ¿no? ¿Por qué no vamos a pelear si tú eres judío, protestante, luterano, calvinista o católico? ¿Por qué no nos podemos de acuerdo en transformar la sociedad civil? Y esto precisamente, estos movimientos reformistas están provocando a la larga el secularismo. Esto jamás lo pensaron. Fue una consecuencia. Sí, el secularismo implica que la teología, que era el, la idea rectora de toda la sociedad, pasa a un segundo plano, pasa de lo público a lo privado, y lo público es la razón de Estado, es la vida civil, la vida política. Y finalmente, si todas las religiones son igualmente válidas, pues existe también la posibilidad de que ninguna lo sea. Es decir, si es igual que seas protestante, ortodoxo, católico, budista o judío, te vas a salvar. Entonces también te puedes salvar si tienes una religión natural. Y en el siglo XVIII la religión natural fue la solución de algunos intelectuales frente a este dilema. ¿no? Una religión natural que consideraba a Dios, pues lejano, o incluso hasta el ateísmo. La idea de progreso ponía así al hombre como arquitecto de su destino. sí, el hombre es el dueño de su destino y dios le ha dejado en libertad. claro, eh, cuando pasan los terremotos, cuando pasan los sismos, eh, católicos, protestantes, judíos eh, y hasta los ateos, pues nos acordamos de dios. muchas gracias. Muy, muchas gracias doctor rubial. la última participante de esta mesa redonda es la doctora cecilia tercero vasconcelos del instituto de investigaciones interculturales germano-mexicanas y ella nos va a hablar sobre la negación luterana del papa. doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y la presentación. Yo también prefiero leer mi ponencia para no empezar a divagar, disculpen. Eh, Martín Lutero fue un hombre de transición, transformador, en el que se unen la época de la que proviene, la Edad Media y la que le sigue el renacimiento. Disculpen, voy a repetir mucho de lo que ya se dijo, pero así sucede. En él, de acuerdo con Egon Friedel, se unen de manera muy extraña lo antiguo y lo nuevo. Para este investigador, la figura de Lutero tiene algo de unitario, hierático, pétreo, que recuerda a una estatua gótica y explica. Cito, su voluntad era de una parcialidad dogmática genial, esquemática y recta. Su pensamiento instintivo, marcado por el afecto, anclado en el sentimiento. Por decirlo así, pensaba en ideas fijas. Fin de cita. Como veremos más adelante, era difícil hacerlo cambiar de opinión. Entre sus contemporáneos se cuentan, entre otros, a Rabelais, a Paracelso, así como a Johannes Gutenberg, a Cristóbal Colón, a Nicolás Copérnico, pero también a Erasmo de Rotterdam, con quien suele comparársele en detrimento suyo. En Alemania, de manera sintomática, en varios escritores de la época se anuncian ya aires de cambio. En el poema El ruiseñor de Wittenberg, Hans Sachs canta, despertad, se acerca el día, escucho cantar en el seto al ruiseñor, su canto resuena en el monte y el valle. Ese cambio que se ve venir es Martín Lutero. ¿Qué es la reforma? Es esta una pregunta de difícil respuesta. Una posible pudiera ser la de un movimiento religioso que buscaba provocar un cambio profundo en los usos y costumbres de la Iglesia Católica y la de restringir el alcance del poder de la figura del Papa. La idea de una reforma eclesiástica había existido desde tiempo atrás, solo que no se había consolidado. Entre sus antecesores se, cuentan, se encuentran Jan Hus y John Wycliffe, por ejemplo. Los abusos de la Iglesia no eran novedad para nadie. Sin embargo, hizo falta la tenacidad, tenacidad e insistencia de un hombre como Lutero para hacerla efectiva. Los factores que contribuyeron a la consolidación de las modificaciones planteadas por Lutero son aspectos históricos de índole religiosa, unidos a otros de índole nacionalista. Los alemanes deseaban que no fuera más Roma quien regulara todo. La iglesia no debía ser más extranjera, sino alemana, pues gran parte de los impuestos, aspecto económico, que se pagaban, se iba a Roma. El cuarto factor fue el humanismo, la efervescencia en los círculos científicos, el despertar de la crítica erudita. Lo común a todos estos aspectos diversos fue la invocación al Evangelio. Lutero, igual que muchos de sus contemporáneos, creía en la existencia de Dios y también en la del diablo. Nacido en Eisleben, murió también en esa ciudad. De acuerdo con la voluntad de su padre, debía estudiar derecho, pero en 1505 decidió convertirse en monje y entró a la orden de los Agustinos, de los ermitaños de San Agustín, cuya naturaleza está determinada por los elementos que se integraron en su formación es decir, la herencia monástica de San Agustín, la tendencia contemplativa propia de sus orígenes y los principios fundamentales de las órdenes mendicantes. Se trata pues de una orden que precia el abandono de las posesiones y el novicio Martín Lutero fue enviado a mendigar por los pueblos circundantes para conocer de primera mano la vida de Jesús y la de sus discípulos. Sin problemas se sometió a la nueva vida y aceptó los votos de pobreza, de obediencia y de castidad. En abril de 1507, Lutero es consagrado sacerdote y puede oficiar su primera misa. En 1510 o en 1511, es enviado a Roma para resolver un asunto de la orden. De acuerdo con un relato posterior, se comporta como cualquier peregrino piadoso. No tiene ojos para la ciudad santa para la actividad incesante y de renovación que reinaba en ella. De acuerdo con Christian Nürnberger, hace en Roma lo que todo buen peregrino, cito, recorre la senda prescrita a los peregrinos, se confiesa, oficia misas de difuntos para amigos muertos y parientes, y sube de rodillas los 28 escalones de la escalera de Pilatos, por la que se cree que Jesús subió a la casa de Poncio Pilatos. Se dice que la escalera está salpicada con la sangre del Salvador, arrancada por la corona de espinas y los azotes de los soldados. Fin de cita. Respecto a cómo llegó la escalera a Roma, este investigador plantea dos versiones. De acuerdo con la primera fue que por orden de Santa Elena, la madre de Constantino, se llevó a la ciudad eterna y la segunda es que algunos ángeles fueron quienes la trasladaron hacia allá. Años después abjurará el monje de esta práctica que realizó entonces cuando, según reconoció, era capaz de cualquier indignidad propio de esta época es el interesarse por la antigüedad en todos los ámbitos de la vida y el religioso no es la excepción. De acuerdo con el investigador antecitado, citado, Lutero, por ejemplo, duda de las autoridades anteriores y comienza a indagar si sus enseñanzas son válidas. En el convento de Wittenberg se dedica al estudio llegando a ser doctor en teología. Tiene un especial significado los estudios que realiza en la habitación que ocupa en la torre de este convento, pues en ella es donde tiene las revelaciones. Toda esta indagación la realiza ante todo por la salvación de su alma para alcanzar la paz interna que tanto necesita. Y es que, de acuerdo con la interpretación tradicional, todo hombre, a pesar de que quiera hacer el bien, obra mal casi por predeterminación. La iluminación que alcanza a Lutero se expresa en las siguientes palabras. Se nos justifica por nuestra fe. De acuerdo con Lucien Febre, cito, todo hombre que recibe el don de la fe, porque, para, porque la fe para Lutero es la creencia, es el reconocimiento por el pecador de la justicia de Dios. Todo pecador que, refugiándose así en el seno de la misericordia divina, siente su miseria la detesta y proclama en cambio su confianza en Dios, Dios lo mira como justo. Fin de cita. Este descubrimiento, en realidad los investigadores hablan de revelación, es un duro golpe contra las ganancias que producían las peregrinaciones, los viajes, las romerías y los negocios con las reliquias de las que se beneficiaba un nutrido grupo de personas que se aprovechaban de la necesidad y la credulidad de los fieles. A este suceso se añade otro, en opinión de Nürnberger, tan importante como esos, si no es que más, y es el que ocurre en el confesionario. De manera notable, en 1517 aumenta el número de fieles que acuden ante el confesionario y que comentan al monje Lutero que ya no necesitan confesarse, pues el mismo Papa les ha condonado ya hace mucho todos los pecados y presentan certificados para atestiguar sus palabras. Incluso vimos ahora un, un grabado, ¿no? Nürnberger presenta uno de tales certificados en el que se perdona a un hombre de apellido Mener del asesinato que ha cometido. En él se prohíbe además a cualquier persona del clero o secular que lo acuse, lo juzgue o lo condene por este crimen. El costo registrado, siete ducados. Un pequeño paréntesis, la entrada al cielo por una módica suma. El equivalente de un ducado era de 375 maravedíes, antigua moneda ibérica, con un equivalente actual de aproximadamente 27 euros o, en moneda nacional, 4170 pesos. El documento, claro, está firmado por el Papa. Se trata de una indulgencia. Lutero sabe que con el dinero que se pueda reunir de esta manera se avanza en la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. No es del todo de su agrado esta práctica, pero la idea de las indulgencias que dispensan del ejercicio del arrepentimiento y de la penitencia le parece abominable. Recomienda a los que se confiesan allá no comprar más indulgencias al monje Johann Tetzel. Pronto se entera este de las opiniones de Lutero y en noviembre de 1517 afirma que, cito, en tres semanas el pagano, es decir Lutero, deberá ser arrojado a las llamas. Fin de cita y que él va a informar a las autoridades superiores. Lutero se inflama y comienza a desarrollar todo lo que desde el punto de vista teológico está en contra de las indulgencias. Se trata de temas como el pecado, el castigo, la penitencia y el arrepentimiento, aprovechando todo el trabajo que había realizado con anterior en la torre y lo hace de manera científica. Al final escribe 95 tesis sobre las indulgencias que clava el 31 de octubre de 1517 en la puerta de la Iglesia de Todos Santos en Wittenberg. Los investigadores modernos dudan que Lutero haya clavado efectivamente las tesis en la puerta de la Iglesia aunque afirman que esa era la forma de iniciar una discusión entre especialistas. Y en este caso se trataba de convocar a un debate en la Facultad de Teología. La invitación rezaba, por amor a la verdad y en el esfuerzo por examinarla, se discutirá sobre los, las siguientes proposiciones. No obstante, la respuesta a esta invitación fue tan pobre que la reunión tuvo que suspenderse. Por tratarse de un tema tan importante, Lutero había enviado al mismo tiempo cartas con una copia de sus tesis a Albrecht von Brandenburg, arzobispo de Maguncia y de Magdeburgo, de quien jamás recibió respuesta y también al papa en Roma, de quien tampoco recibió respuesta alguna, ni una toma de posición respecto al abuso que se cometía con la venta de las indulgencias. De acuerdo con Pierre Bulet, en la carta de Lutero al arzobispo de Maguncia, el monje le ruega que ponga fin a la operación escandalosa de las indulgencias. Las 95 tesis versan sobre la virtud de las indulgencias y exige que se organice una disputa sobre estas proposiciones para aclarar la doctrina sobre este tema que no había sido definida por la Iglesia. Las bueno, algunas, no, no tengo ni siquiera eh, el acceso a todas las tesis, pero la primera, por ejemplo, dice, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, penitentiam agite, quiso decir que toda la vida de los fieles debería ser de arrepentimiento, no de penitencia. La número 32 dice, aquellos que se creen salvados por las cartas papales se condenarán eternamente junto con sus maestros. La número 36, todo cristiano verdaderamente arrepentido tiene, pl tiene plena remisión de culpa y castigo aún sin cartas de perdón. Y la número 82. ¿Por qué no mueve la caridad al Papa a dejar vacío el purgatorio? Considera Christian Nürnberger que Lutero había... Perdón. Considera Christian Nürnberger que Lutero había planteado en sus 95 tesis preguntas justificadas al Papa y a la Iglesia y que merecía haber recibido una respuesta. Para este autor, el origen de la división entre el monje y la Iglesia provino de Roma. Me parece que entre la urgencia de León X de alcanzar magnificencia y brillo y prestigio, había para los artistas mucho que, hace, mucho que hacer en Roma, aunque tal vez no el dinero necesario para lograrlo y su preocupación por la aventura de la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, comenzada 70 años antes bajo el Papa Nicolás V. Y que debía continuarse por una parte para la mayor gloria de Dios y por la otra para la mayor gloria de León X, ignoró el alcance de las críticas de un monje a sus ojos intrascendente. Jacques Parson plantea el problema de la siguiente manera: Cito, el Papa, que era a la sazón el, volu el voluptuoso León X, Consideró el arrebato de Lutero como uno más de algún otro monje insignificante, haciendo exhibición de sus conocimientos. El documento fue entregado a los burócratas eclesiásticos que tardaron tres años en dilucidar sus herejías. Finalmente llegó a Wittenberg la bula papal que condenaba 41 de las 95 tesis. Fin de cita. Gracias a la imprenta y a la rápida traducción de las tesis, es que Lutero se convirtió en el centro de la atención en Alemania, en donde la insatisfacción popular iba en aumento. Martín Lutero anota asombrado. Cito, antes de que hubieran pasado 14 días, estas tesis habían recorrido toda Alemania y en cuatro semanas casi a toda la cristiandad, como si los ángeles fueran mensajeros y las llevaran ante los ojos de todos los hombres. Nadie puede creer cuántas habladurías han surgido. En vista de los problemas que enfrenta el Papa, y sobre todo por la amenaza de los turcos, se les pide a los agustinos que resuelvan este problema en Alemania misma, en su convento en Heidelberg. Se cita a Lutero para que se presente el 26 de abril de 1518 ahí mismo. Para esta ocasión prepara un sermón de la indulgencia y la gracia. De acuerdo con Nürnberger, el capítulo general de la Orden por la voluntad de Roma debió haber obligado a Lutero a callar. No obstante, se le dio la palabra y el monje presentó su exposición. Cuando terminó de hablar, sucedió lo contrario de lo que se preveía. Los monjes agustinos se solidarizaron con él. Y monjes de otras órdenes, teólogos, científicos y legos por igual, quedaron subyugados con sus planteamientos. Entre sus oyentes surgió la sensación de que ese hombre enunciaba verdades que tal vez algunos de ellos ya habían pensado, pero que no se atrevían a expresar. De acuerdo con los investigadores, los medios de los que se valió Lutero fue la palabra predicada y la escrita. Bühler específicamente considera que sus palabras eran muy poderosas porque tenía algo original que comunicar. Pocos meses después de su presentación en Heidelberg, el 7 de agosto de 1518, Lutero recibió un emplazamiento para presentarse en Roma. El príncipe elector de Sajonia, Federico el Sabio, no estuvo de acuerdo en que Lutero fuera a Roma y que funcionarios del Vaticano lo llamaran al orden. Considera que primero deberá ser interrogado en Alemania, en donde además de la cuestión de los turcos, deben enfrentar también el problema de la elección del nuevo emperador. Por todo ello, se propone que el interrogatorio deberá celebra celebrarse en el Reichstag, la Dieta de Augsburgo, en 1518. Pero los problemas del momento imponen otro cambio. El Papa envía al Cardenal Cayetano, quien cuenta con una importante carrera diplomática, para interrogar a Lutero y hacerlo callar, pero de manera amistosa. Lutero no deseaba ser interrogado, sino escuchado, pero no era él quien podía imponer las reglas. El 12 de octubre de 1518 debe llevarse a cabo el interrogatorio. Lutero celebra poder discutir sus tesis con un funcionario de alto rango de la Iglesia. Por su parte, el cardenal piensa que el monje deberá retractarse. Inician la conversación y por un tiempo cada uno plantea sus puntos de vista sin poder llegar a entenderse, pues los argumentos de uno, Cayetano, son jurídicos, mientras que los del otro son teológicos. Finalmente, el cardenal exhorta a Lutero a, a retractarse. La respuesta de este es clara: jamás. Después de esto, sus amigos lo ayudan a huir de Augsburgo. De regreso en Wittenberg, lo recibe su superior de la orden, Johannes von Staupitz, su confesor y maestro espiritual, que lo había acompañado a lo largo de más de diez años, tiempo en el que aprendió a conocerlo y apreciarlo y que lo había impulsado. Él ha recibido la orden de encerrarlo atado de pies y manos. Staupitz no piensa cumplir la imposición, por lo que sugiere a Lutero que abandone la orden. Para el monje queda claro que no hay otra alternativa y acepta. Y el superior lo releva de sus votos, aunque... Con permiso de Staupitz vuelve al convento donde ocupa una vez más la habitación de la torre. El príncipe elector también apoya a Lutero, pues cuando recibe la carta de Cayetano en la que le ordena entregarlo a Roma o expatriarlo, le da largas y tampoco lo hace. Ninguno de los dos cumple la orden que ha recibido. En enero de 1519 muere el emperador Maximiliano y la cuestión de quién será su sucesor aviva la tensión. En Alemania se inclinan por el rey Carlos de España, un Habsburgo que no es del todo del agrado de Roma, pero que tampoco simpatiza con Francisco I de Francia. En un gesto desesperado, el Papa le ofrece al príncipe elector Federico la corona, pero éste declina y así, el 28 de junio de 1519, Carlos V es electo emperador por unanimidad. Federico logra entonces que el emperador imponga sobre los proscritos por Roma el cumplimiento de la condena solo en el caso de que antes hayan sido escuchados e interrogados en Alemania públicamente ante un tribunal ordinario. De esta forma, en el tiempo que transcurre entre la muerte del emperador anterior y la coronación del nuevo, casi dos años, Lutero aprovecha para continuar con sus escritos que las imprentas difunden por toda Alemania. Gracias a este medio es que se forma una opinión pública que ya no es posible detener como antes, así como un flujo de información de la que puede participar un mayor número de personas. En este tiempo, 1520, Lutero escribe a la nobleza cristiana de Nación Alemana de la libertad de un hombre cristiano, del papado en Roma, de la prisión babilónica de la iglesia. Una vez que el emperador es coronado, Roma intenta impedir lo que ya no es posible detener y así el Papa le envía una bula que amenaza con proscribirlo. La amenaza, además, no es solamente contra él, sino también contra sus seguidores y la autoridad. Dice, Cito: Quien difunda las enseñanzas de Lutero, posea sus escritos y no los queme, será castigado con la excomunión. Todos tienen 60 días para cumplirla. El lapso transcurre sin que la autoridad haya quemado un solo escrito de Lutero y este tampoco se retracta. Y un día antes de que venza el plazo fijado, en una plaza pública quema la bula papal junto con algunas colecciones de escritos de derecho canónico. ¿Que Lutero quemó la bula? Entonces debe seguir ahora la excomunión. El 3 de enero de 1521 se hace pública la bula en todo el reino, es decir, se comunica a la opinión pública que Lutero ha sido excluido de la sociedad de los creyentes y que se prohíbe tener contacto con él. Pero antes de poder cumplir la orden de Roma, será necesario que Lutero comparezca ante la autoridad. Y así, en abril de 1521, se lo cita a Worms para comparecer ante el Reichstag. Se le promete un salvoconducto, es decir, puede llegar y partir como un hombre libre, de acuerdo con Nürnberger. Plantea este autor que la dieta es la máxima tribuna que podemos imaginar en aquel entonces, y el viaje a Worms se convierte en una marcha triunfal en la que se le vitorea en cada parada. Lutero confía todavía en poder aclarar ante el emperador la disputa. Nuevo error. Nadie se interesa por saber si Lutero podría tener la razón. Sobre una mesa se encuentran 20 de sus escritos y solamente se le plantean dos preguntas. La primera, ¿escribiste tú todo lo que está aquí? Sí, yo lo escribí a lo que se le comenta, pues esto es una herejía. Y sigue la segunda pregunta. ¿Estás dispuesto a revocar? Para sorpresa de muchos, pide un día de plazo para pensar su respuesta. Nürnberger plantea las posibles razones que tuvo Lutero para dar esta respuesta, y es que quería compactar en ella sus argumentos más importantes, pues a esas alturas le quedaba claro que solo le permitirían exponer algunos puntos. Al día siguiente se presenta ante los más elevados representantes del reino y da su respuesta. Reconoce sus escritos que divide en tres categorías. El primer grupo que contiene los escritos que se refieren al cuidado del alma. Nada que revocar en este grupo. El segundo grupo abarca los escritos contra el papado que se remiten a la Biblia, a los padres de la Iglesia, a voces críticas de la Iglesia en el reino e incluso a declaraciones aisladas del derecho, por lo que tampoco se pueden revocar. Y el tercero, que abarca escritos contra teólogos romanos aislados, confiesa haber sido demasiado violento. Pero tampoco encuentra motivos para revocar. No obstante, dice estar dispuesto a reconocer sus errores si se los muestran y que entonces será él el primero en arrojar sus libros al fuego. Esto nunca sucede. En un momento dado, el emperador había abandonado la sala, tal vez sin haber comprendido lo que sucedió, pues no hablaba alemán. Y, ante esta respuesta, la iglesia tampoco puede estar de acuerdo con el resultado. Ambos poderes coinciden en que Lutero deberá morir, pero su muerte restablecerá la paz en el reino. Cuando Lutero abandona el edificio de la dieta, la multitud que lo sigue y simpatiza con él lo rodea y aclama, y lo aclama, aunque también se escuchan gritos de al fuego, al fuego. Lutero es acompañado por los soldados del príncipe elector a su albergue, en donde debe esperar su liberación formal que recibe el 25 de abril. Se le concede el plazo de dirigirse en 21 días a su lugar de residencia. Y, cito, mientras tanto, no debe predicar, escribir ni agitar al pueblo. Fin de cita. No obstante, el emperador debe proclamar todavía la proscripción imperial sobre Lutero, que es proclamada el 8 de mayo, leída públicamente el 24 y firmada por Carlos V el 26. Se conoce como el edicto de Worms. En él se expresa que nadie puede albergar, atender u ocultar al hereje o ayudarlo de ninguna manera y que más bien todo el mundo está obligado a apresarlo o denunciarlo y entregarlo a la custodia del imperio. Cualquiera que lo proteja o que sea partidario suyo será también víctima de la proscripción. El edicto de Worms no es acatado, pues los impresores continúan imprimiendo los escritos de Lutero y sus escritos se siguen vendiendo. Para muchos de los contemporáneos, el edicto es simplemente un documento de la mayor injusticia, pues, de acuerdo con Nürnberger, ni el emperador ni el papa habían sido capaces de demostrar los errores del monje. Se conoce la solución que el príncipe elector dio a este problema. En el viaje de regreso a Wittenberg, en las cercanías del castillo Altenstein en Turingia, hizo que unos caballeros asaltaran el carruaje en el que viajaba Lutero y lo raptaran. Los caballeros lo separaron de sus acompañantes y lo llevaron al Wartburg en el bosque de Turingia, cerca de Eisenach. Sus compañeros de viaje creyeron que Lutero había sido asesinado después de este asalto, lo que estaba en los planes del elector, pues de este modo el mundo se olvidaría de él y, sobre todo, Roma dejaría de exigir su extradición. El tiempo que pasó en, en el Wartburg, diez meses, lo dedicó a la traducción de la Biblia empresa por la que también es ampliamente conocido y de la que ya tuvimos una magnífica presentación. Se han reconocido ampliamente los logros de Lutero, por ejemplo, en las artes como músico, tocaba la flauta y el laúd. También se reconocen sus limitaciones respecto a las otras artes. Asimismo, en lo que se refiere a las relaciones históricas de la antigüedad y contemporáneas. De esta forma, es posible comprender su actitud intransigente frente a la guerra de los campesinos, que fue un movimiento de extraordinaria amplitud y profundidad el mayor intento de hacer una revolución social en Alemania y, de acuerdo con Erich Kahler, se relaciona con la confusión actual. Y refiriéndose a la guerra de los campesinos, dice, también considera que de los tratados que escribió Lutero, el que trata de la libertad del hombre cristiano es el más importante porque muestra por primera vez un giro de las ideas que habría de tener peligrosas consecuencias para la evolución de Alemania. Comienza con una paradoja. Un cristiano es un hombre libre que no está sujeto a nada. Un cristiano es un cumplido sirviente sujeto a todo. De ahí esta frustración de los alemanes con respecto a haber podido tener una revolución. Después de amargas luchas durante siglos, de profundas enemistades, el uso de la fuerza y el derramamiento de sangre, la lucha iniciada por Lutero desembocó en el derecho fundamental de la libertad de religión. Dicha lucha, de acuerdo con Nürnberger, todavía no ha concluido. Hemos sido testigos del aumento de grupos fundamentalistas que parecen negar la existencia de ese derecho a la libertad de religión por el que Lutero luchó con tanto ahínco. Pero, sin duda, este es un tema para una discusión posterior. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Tercero Vasconcelos. Eh, tenemos ahora un receso que concluye a las 18.20 horas pero los invito eh, a los que tengan interés a que permanezcan en la sala cuatro minutos para que podamos escuchar el himno al que hacía referencia eh, el doctor Lara. Muchas gracias eh, a los cuatro, muchas gracias a la doctora Mayer, a la doctora Tercero Vasconcelos, al doctor Lara eh, y al doctor Rubial, y muchas gracias a ustedes, desde luego.